allá de la cuarta dimensión. Los hechos y las investigaciones desconocidas del hombre y el universo. El punto exacto cuando el futuro es presente y lo aparentemente mágico de la realidad se convierte en verdad. El encuentro de usted con Fabio Serpa y su profesional equipo de especialistas, que junto a la coordinación documental de la revista mensual Cuarta Dimensión, estudian, analizan y documentan para usted. Premio Argentores al mejor programa radial. Existe un desafío permanente ante lo insólito. Algún misterio escapa a nuestro conocimiento actual. Entonces, investiguemos. Las cartas de tarot. Las cartas de tarot. ¿Cuánto encierran, no es cierto? Un simbolismo, Fabio, tremendo. ¿Y qué es el tarot, en realidad? Simbolismo. Simbolismo. Eso. Todo es símbolo. Todo es símbolo. Y te habla a través de sus símbolos, ¿no es cierto? Te va indicando cosas. Cada carta tiene su significado. Cada carta tiene su parte esotérica, diríamos. ¿No es cierto? Sus tres planos. Tiene tres planos, ¿no es cierto? Espiritual, mental o medio, y físico o material. Ajá. También el color es importante en una carta. El color. En un arcano. Arcanos mayores, que son 22. Ajá. Mira qué hermoso el colorido. Sí, 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 colores rojos, colores verdes. Predominan y siempre están indicando algo. Sí, sí, sí. Aparte hay una letra hebrea, una traducción, que eso lo hemos hecho ya. Sí. Hemos traducido las letras hebreas al castellano. ¿Así? Con el significado, El carro de Hermes, el maestro, la justicia. Sí, el anciano, la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, ley de causa y efecto. Sí, la fortaleza, los dos caminos. Los dos caminos, la torre. La picota. Dando el emperador ese. El emperador, ¿quieres ver? Emperatriz. Mirá, ahí está. El mago. Porque siempre es muy bello el emperador, ¿no es cierto? Tiene unos colores muy, muy, muy bellos. Sí. No sé qué. Ahí está. Sí. Acá, no. Ajá. Ese es el rey. Bueno, tiene, sí. La templanza. Qué hermoso, ¿eh? Y decime una cosa, vos hablabas de un conocimiento esotérico, de un conocimiento un poco, oculto, ¿no es cierto? ¿Y de dónde proviene eso? Bueno, a través del libro de Thoth, ¿no es cierto? Sí. Y que está estrechamente ligado a Hermes Trismegisto, según nos dicen. Y escrito hace miles de años. Miles de años. Y y a través también de... Está ligado a Egipto. Sus raíces. Sí. Ahora, exactamente definir cuándo, Fabio, no se ponen de acuerdo. Ajá. Algunos historiadores dan como fecha probable el año 1580. Pero se han encontrado... ¿1580 de nuestra era? De nuestra era. Ajá. El siglo XVI. El siglo XVI. Sí. Pero también se han encontrado cosas del año 1300. 1300. Ajá. 1400. Entonces no hay, digamos, hasta ahora, no podemos afirmar rotundamente cuándo. Pero porque todo esto... Es todo eso, sí. Arcano, la misma palabra te lo dice, se mantenía muy en secreto. No era accesible, digamos, sino para las castas sacerdotales, castas reales y elegidos. Y claro, después un poco a veces el tarot se convirtió también en un juego, ¿no es cierto? Claro. Fue cuando surge los a lo mejor naipes, la palabra. Los naipes, ¿no es cierto? Surge la palabra naipe y ha sido cambiado. Y ha sido utilizado como juego.
Así que te imaginas que se ha tergiversado muchísimo el significado, profundamente pero, filosófico, claro, pero ¿no? Me quedo como hablábamos eso, antes. Me quedo en eso que decías al principio, ¿sabes qué? Que los de la filosofía, la metafísica... Es que todos los arcanos contienen... ¿Una filosofía? Una parte filosófica y una parte metafísica, muy importante y muy profunda. Que no se puede tratar... Acá está la muerte. Sí. ¿Por dónde anda acá la muerte? Mirá. Claro, y esto indicaría la muerte física. Fíjate, el simbolismo habla, Fabio. Sí. Y hay que estudiar también el significado real de las cartas. Porque esto no solamente significa la muerte física. Tiene que ir acompañada por cartas especiales, en casas especiales. Sino transformación, cambios. Y mirá que otra carta muy bella también, que es esta, la torre. No, esa no es bella. ¿Por qué? Está considerada. Yo la vi bella desde el punto de vista pictórico. Ah, desde el punto de vista que la presentan, pero fíjate que representa la ira de Dios. Y se ve ahí la ira de Dios, ¿eh? ¿No es las cierto? Quemazones por todos lados. Las quemazones, el derrumbamiento, todo se desmorona. Porque acá se ha olvidado algo muy importante, el lado espiritual. Ah, ahí estamos. Claro, se tira así livianamente las cartas del tarot cuando hay todo un trasfondo filosófico y metafísico detrás de esto. ¿No? Profundo, muy profundo. Vamos a ir a tratar de ir desarrollando cada una de las cartas. De introducirnos. Sí, arcanos, arcanos. Es decir, arcano, ¿qué es lo que encontrás en la palabra arcano, habías dicho tú? Y bueno, mira, Fabio, arcano ya lo dice la misma palabra, ¿no es cierto? Es algo guardado muy celosamente, algo que no está... digamos, para todo aquel que no se inicie en cualquier disciplina. Es lo insondable, es lo misterioso, es lo desconocido. Lo oculto, lo esotérico. Lo que forma un trasfondo totalmente cultural totalmente. Que a veces desconocemos y estamos empezando prácticamente a encontrar esa realidad. Y hablando, hablabas recién de realidad, ¿no? Y también de la parte cultural. También nos indican los arcanos las vivencias de una época, el arte, lo han reflejado a través de las láminas, de los dibujos, de la pintura, del color, de la creatividad de cada uno de ellos. Son muy bellas creaciones, realmente muy, 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 muy lindas pictóricamente. Exactamente. ¿Sabes qué, Rosa? Yo pienso también que estos misterios del tarot, que a veces así en nuestra sociedad contemporánea a veces menospreciamos y tomamos muy en forma muy liviana, secretos milenarios, cuando el esoterismo, el ocultismo está de por medio, hay que respetarlos y evidentemente indagarlos, investigarlos y analizarlos. Ese es el camino que vamos a hacer con Rosa Albert a través de esta serie de programas. Más allá de la cuarta dimensión. ¿Cuántas veces usted me preguntó si la Tierra podía ser hueca, como decía Ramón Barnard en un famoso libro allá de la década del 70, que popularizó tanto este tema y que tiene un arraigambre cultural realmente excepcional en toda la historia del ser humano? Y un especialista que se ha adentrado en el mundo de la tierra hueca, es este señor llamado Héctor Antonio Pico. ¿Tiene algún asidero científico la posibilidad de que la tierra sea hueca, Héctor? Yo le voy a contestar con otra pregunta, Fabio. Hace 500 años, Galileo Galilei, cuando decía que la tierra era redonda, contradiciendo todo lo que se sabía en la época, lo que se decía y lo que se aceptaba oficialmente y se dejaba de decir oficialmente, sobre la Tierra, ¿tenía algún asidero científico? En ese tiempo Galileo no disponía ni de sondas radioeléctricas ni de todos esos elementos que permiten una investigación siquiera superficial de la corteza terrestre. Yo creo que Galileo hizo en aquel tiempo más o menos lo mismo que hice un día yo, vaya a saber por qué inspiración y de qué carácter, ¿no? La humanidad tiene grandes libros históricos, interpolados, a veces mal traducidos, y esos grandes libros históricos guardan extraordinarias referencias, que creo que son las mismas que sirvieron a Galileo Galilei. Uno de ellos es la propia Biblia, en cualquiera de sus traducciones.
Yo siempre pienso que cuando... ¿Esta edición de la Biblia de qué es? De Valera, es la edición de Valera. Ah, de Valera. Más o menos todas las Biblias, con algunos pequeños cambios de traducciones, dicen lo mismo. Yo creo que Galileo, cuando decía que la Tierra estaba en el espacio y la opinión científica de ese tiempo era todo lo contrario, él había leído Job 26:7 que decía: él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la Tierra sobre la nada. Y cuando cuelga la Tierra sobre la nada. Claro, incluso cuando decían que la Tierra era plana, ¿no es cierto? Y hasta algunos decían que era cuadrada, no faltaba quien dijera que era cuadrada. Posada sobre dos elefantes. Sobre cuatro sillares, sobre dos elefantes, sí. Había miles de versiones. Yo creo que Galileo había leído Isaías 40:41-22, donde decía: él está sentado sobre el círculo de la Tierra, etcétera, etcétera. Y yo... Él está sentado sobre el círculo de la Tierra. Total referencia... El libro de los libros. Total referencia a que la Tierra es redonda, ¿no es cierto? Y en estos tiempos, Héctor Antonio Pico, para basarse en que la Tierra es hueca y que está habitada en su interior, recurre a Jueces 9:10-37 y lee: volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Yo creo que es una referencia clarísima. Vuélvalo a repetir eso, es muy bueno. En Jueces... Jueces, esto está en Jueces 37. Y volvió Gaal... Jueces 9:37. A hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. ¿Sabe por qué dice de la encina de los adivinos, pienso yo? A ver. Clara referencia al origen posiblemente indogermánico de la propia Biblia, pues la encina es el árbol sagrado de los germánicos, el Yggdrasil, o el Ymirsul, como se le llama en la mitología odínica. ¿Ve cuánto se descubre a veces en los libros históricos de la tierra, como en el Mahabharata, como en el Ramayana? Ahora bien, Fabio. Esta es nuestra Biblia y los libros sagrados casi siempre dicen una cantidad de cosas enormes. Claro, ahora bien, en este tiempo se manejan así informaciones, como por ejemplo hace poco vi una revista que presentaba un corte longitudinal del globo terráqueo, donde prácticamente por sondas radioeléctricas, trabajos satelitarios de infrarrojos, se había descubierto ya todo lo que había en el interior de la Tierra. Y yo me voy a este otro pequeñísimo y gran libro. Esto es de un geólogo ruso, Malayov. Se llama Hacia el centro de la Tierra. Este libro comienza diciendo Malayov, se refiere a una reunión que hubo en la Academia de Ciencias de la URSS, donde se expusieron teorías sobre cómo podía estar conformada la Tierra, no hace mucho tiempo. Y Malayov dice con una estupenda sinceridad: 30 conocidos científicos e interrogados por nosotros expusieron cerca de 50 hipótesis. Y entre tanto, una de estas nos pareció particularmente audaz y excepcional. Sigue diciendo Malayov: todas las suposiciones sobre el estado de líquido incandescente o de fusión del planeta, expresó el académico Vladimir Ivanovich Bernatsky, están basadas en concepciones divinas al mundo, ajenas a la ciencia. Es posible y admisible, aseguró el científico, que hacia la parte central del planeta la temperatura baje rápidamente. Caray, pero cambiamos muchos conceptos de la ciencia. Es decir, ese centro enormemente, siempre con un magma ahí, enormemente incandescente y con un fuego tremendo, no existiría entonces en la realidad. No pasa de ser una teoría, ¿no es cierto? Lógicamente... Y 50 hipótesis en un congreso científico. Podrían barajarse 200, porque no sabemos de qué está constituido nuestro globo terráqueo en su parte central. De aquí a donde estamos sentados usted y yo, Fabio, en Buenos Aires, y de cualquier lugar del planeta desde ya, al núcleo central hay 6.476 kilómetros. 6.476 kilómetros. Y creer que una sonda radioeléctrica o un satélite equipado con infrarrojo puede penetrar 6.476 kilómetros de materia densa. Fíjese bien la comparación que le voy a hacer, Fabio. Cuando el hombre apenas logra tomar el interior de un cuerpo humano que tiene 20 o 25 centímetros, ¿no? La radiografía, el rayo X, ¿no? Y utilizando muchas veces líquidos de contrastación, porque si no tampoco se dibujan los contornos de los órganos interiores, entonces creer que alguien
puede hacerle una radiografía a la Tierra a 6.476 kilómetros de materia, eso sí que es ciencia ficción, totalmente. Y además... Héctor Antonio Pico y el además, y quedan muchos además. Cuando se sumerge en el mundo subterráneo, en el mundo de la Tierra hueca, de verdad que se sumerge porque es un estudioso a full de toda esta realidad. ¿Será hueca la Tierra? La investigación, el análisis, la indagación seguirá permanentemente y en una semana estaremos junto a ustedes en este mismo canal. Finaliza un tiempo de Más allá de la cuarta dimensión. En una semana más estaremos nuevamente. Las preguntas y los enigmas pueden tener respuesta. Fabio Serpa y su equipo de investigación las contestan y lo esperan en este punto de encuentro.